Buenas, buenas noches. Los viernes solemos decir feliz sábado, así se dice. Feliz sábado significa que no hay carga, que no hay tareas, que el examen de anatomía se quedó en la facultad, amén. Que la matemática, la arquitectura no vino a la iglesia, amén. ¿Qué es lo que usted lo hace libre? A ver, dígale al de al lado. Hoy es sábado y soy libre de algo. Dígale al de al lado, ¿de qué es usted libre? Mientras no diga el esposo, todo se vale decir. ¿Qué? ¿De qué es usted libre el sábado? Muy bien. Cualquiera sea esa carga, eso es lo que significa feliz sábado. Y en este feliz sábado les saludo con todo el gusto diciéndoles que quizás solamente Dios puede saber la alegría que hay en mi corazón de estar aquí, porque yo considero esta iglesia como mi iglesia y me siento muy agradecido con Dios por estar aquí. También quisiera, antes de hacer una breve oración, saludar a la comunidad de hermanos y amigos sordos que están siguiendo esta transmisión, y agradezco también que puedan interpretar este mensaje en lenguaje de señas. Muchísimas gracias, hermana Mónica, y un saludo para todos ellos. ¿Me acompañan en una oración? Oremos juntos. Señor y Padre, gracias porque es sábado. Gracias porque el sábado somos libres de muchas cosas que son buenas, son bonitas, pero que distraen la atención de cosas muy importantes o más importantes. Así que en el marco del inicio de esta semana de oración y de este sábado, quisiera rogarte junto a todas las personas que están orando conmigo hoy, que tu Santo Espíritu pueda tomar control de este templo. Y también pueda tomar control de la mente de las personas que están aquí y que están detrás de las pantallas, y que humildemente permitan que tú les hables. Por favor, Señor, levanta a Jesucristo entre nosotros y el mensaje que tú tienes para cada quien, según nuestra necesidad que tú conoces, pueda ser suplido con el poder del Espíritu Santo. Lo suplicamos muy agradecidos contigo. En el nombre de Jesús, amén. El primer año de la Facultad de Teología fue emocionante, emocionante. Yo creo que llegamos más o menos unos 50 muchachos aspirantes, de los cuales graduamos 14. Algo pasó en el camino muy interesante, pero el primer día de clases fue todavía mejor. El primer día de clases hubo un compañero que se destacó mucho, cuyo nombre no voy a decir porque no le pedí permiso y no lo quiero afectar, que se dedicó a buscar las características de cada uno de nosotros para ponernos un apodo y un adjetivo. Ese fue el trabajo del primer día de clases. Y debo decir una cosa, que aunque ese día me enojó, hoy veo para atrás y digo, qué creativo era ese hombre. Y lo sigue siendo. Se hizo un examen de reconocimiento de los compañeros. No le estoy dando ideas, nada más estoy contando lo que pasó en mi tiempo. Y ese examen lo pegó en la puerta de nuestro salón y así decía textualmente, examen de reconocimiento de los compañeros. Y venía la lista de los nombres de todos nosotros y venía los adjetivos con el que él nos estaba apodando a todos y tú tenías que relacionar. Puso varias hojitas para que varios pudiéramos hacer el ejercicio. Al principio yo me negué, pero después vi que todos lo estaban haciendo y me puse a hacerlo también. Rápido encontré, el primero que encontré fue a mí. Dije, ese soy yo. ¿Quieren que les diga cómo era yo? Pues no les voy a decir, porque luego así me van a decir. Pero, bueno, sí les voy a decir, que al cabo no me afecta. Ahí le va, ojo, pestaña y ceja y mucha oreja. Estábamos en fulano de tal, la jirafa. Fulano de tal, el rino. Fulano de tal y así. Cuando digo Luis Orozco, el Pampers. Y decía, el Pampers, ¿por qué? Alguien me dice, pues en pañales, me dice, ¿verdad? En aquellos años, si alguien me conoció, pues estaba más chiquito, más flaquito, mucho más flaquito. Así que era, pues, el Pampers del salón. Era el Pampers. Lo más divertido fue cuando uno de los compañeros, el último que llenó el examen, empezó a llenar y no se encontraba y solo faltaba uno. ¿Y quién será la Pantera Rosa? Dice. Y todos atrás estábamos, ¿quién será? Y era él.
Y ahí está, ¿quién será la pantera rosa? Y todos atrás, ¿quién será? A ver, ¿de qué nombres faltan? Y no daba hasta que se dio cuenta que el único nombre que faltaba era el de él. Cuando supo que él era la pantera rosa, dijo, no, ese está muy feo para mí. Pero cuando caminó, dijimos, está muy feo para ti, pero queda perfecto. ¿Cuál es el peor adjetivo que te han dicho a ti? Eso no lo digas, porque a lo mejor si te afecta puede ser peligroso. ¿Cuál es el adjetivo con el que a ti no te gustaría que jamás te identificaran? Piénsalo un momento. ¿Feo? ¿Chaparrito? ¿O con más coraje, chaparro? ¿Cómo es que no te gusta a ti que te digan? Mira, esta noche quisiera que analizáramos en la Biblia un adjetivo bíblico. Es más, esto es serio porque es un adjetivo que Jesús dirigió a una persona en particular, en el marco de lo que estudiaremos esta noche, que desde mi humilde opinión es el peor de los adjetivos que podríamos tener. O sea, preferible que nos digan feos, preferible a que nos digan este adjetivo que les voy a decir. Preferible que nos digan pampers a este adjetivo que les voy a decir. ¿Saben cuál es? Ahí les va. El adjetivo más peligroso, desde mi humilde opinión, en la Biblia es necio. ¿Cuál es? Necio. Ay, pastor, pero necio no suena feo. Es más, hasta con poco de elegancia es bueno, necio. Pero tenga cuidado. Ser necio desde la perspectiva humana no es lo mismo que ser necio desde la perspectiva divina. Desde la perspectiva humana, necio, pues eso también a mí me lo dijeron de niño, ¿no? Cuando uno va con la mamá y dice, ¿me compras eso, mami? No, eso no. Ándale, mami. Ah, ¿nunca se lo dijeron a usted? Ya no seas qué. Necio. Y entonces yo entendí, ser necio es ser aferrado o terco o estar amarrado a ideas que no son correctas. De hecho, en el diccionario, eso es lo que contempla el concepto necio. Pero desde la perspectiva bíblica, desde la forma en que Dios ve las cosas, de paso, esta semana vamos a estar viendo varios conceptos importantes de la vida que Dios ve muy distintos que nosotros. El concepto de necedad tiene una connotación mucho más profunda que simplemente ser terco o aferrado. Desde la perspectiva bíblica, ser necio tiene una connotación súper peligrosa. A ver, dile al de al lado, que nunca te digan necio. Dile así al de al lado, que nunca te digan necio. Que nunca te digan necio. Ahora, al que le dijeron, contéstele al otro para que se desquite. Sí, que mejor te digan feo, pero no necio. Dígale así al de al lado. Mejor feo, pero no necio. Ok, ¿por qué digo que nunca te digan necio? Toma tu Biblia, por favor. Vamos a estudiar el pasaje donde el Señor Jesucristo lanza este adjetivo en un momento muy particular. Voy a pedirles por favor que vayan al Evangelio de Lucas conmigo, capítulo 12. Lucas capítulo 12. El versículo 31 de Lucas 12 es el versículo más conocido del capítulo. De hecho, habla de buscar primeramente las cosas de Dios y todas las cosas serán añadidas. Igual que Mateo 6:33. Es el versículo más famoso de Lucas 12. Pero yo quiero referirme poquito antes, Lucas capítulo 12, a partir del verso 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Si lo está buscando, por favor diga amén. Y si no lo está buscando, no diga nada. ¿Está bien? Lucas 12, verso 13. Déjeme poner el contexto antes de leer. En el contexto de ese pasaje, el Señor Jesucristo está enfrentando a sus oponentes. Llega un grupo de personas religiosas, líderes religiosos, que están cuestionando la autoridad con la que Cristo está haciendo milagros. Incluso están inventando que Jesús sana a las personas y tiene poder
por el poder del mismo enemigo de Dios. Y Jesús, con toda autoridad, sin intimidarse, sin dar un paso atrás, sin titubeos, Él empieza a decirles: miren, están equivocados, un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Y con una firmeza, Él contradice esos dichos. El hombre del que estamos hablando está observando la escena. Está mirando cómo Jesús tiene porte, tiene fuerza, tiene autoridad. Y aún a las personas más temidas, Jesús no les teme. Y este hombre está escuchando las palabras de vida de Jesús. Pero atención, esto es lo peligroso. Y aquí empezamos con lo peligroso en la noche. Este hombre tiene enfrente al mismo Dios encarnado. Es Dios, es el Hijo de Dios, siendo un ser humano con la autoridad divina, dependiendo de su Padre. Algo que yo he soñado con ver y no lo vi. Y yo sé que varios de ustedes han soñado vivir en ese tiempo y no vivimos. Él tuvo la oportunidad. Y Él está escuchando a Jesús directamente, pero Él está escuchando su mensaje desde su perspectiva, porque Él trae un problema particular. El problema particular que este hombre tiene es que él no es el primogénito de su familia. Y en el tiempo de Jesús, cuando los padres morían, la herencia se repartía no en partes iguales, sino que al primogénito le tocaba el doble de los demás. Y a los otros, pues lo que quedaba. Y este hombre es uno de los que quedaba. Pero por alguna razón parece que él no está contento con eso. Él está inquieto y él dice: híjole, es que me tocó bien poquito. Mi hermano no me parte la herencia, mi hermano no comparte, él tiene bastante, debería darme. Con ese problema en mente llega a escuchar a Jesús. Y escuche bien, querido joven, hermano y amigo. Durante todo el sermón de Jesús, este hombre nunca se pudo quitar de la cabeza el problema que traía. Perdió cosas hermosas por estar pensando en los terrenos de su hermano que él no tenía. Pero cuando ve a Jesús con semejante autoridad, entonces él dice: ya sé. Si yo voy con mi hermano y le digo: oye, compárteme tu herencia, me va a decir que no. Pero si a Jesús no le dicen que no, ni los sacerdotes, seguro que si Jesús viene y me echa la mano y le dice: hey, no seas así, envidioso, comparte tu herencia con tu hermano, seguro que lo va a compartir conmigo. Así que entonces se propone: yo le tengo que pedir eso a Jesús, y lo hace. Y ese es el contexto. La reacción de Jesús, amigos, es digna de analizarse. Es una reacción de indignación profunda. Ahora sí vamos a leer el texto con esos lentes. Versículo 13, le dijo uno de la multitud: maestro, vi a mi hermano que parta conmigo, ¿qué cosa? La herencia. Mas él le dijo, déjeme hacer una pausa y un paréntesis. ¿Saben que el autor de esa ley había sido Dios mismo? Porque Dios mismo le dio esa ley a Moisés. Él sabía perfectamente las leyes y él podía ser perfectamente juez en ese terreno también. Pero Jesús, en lugar de decirle: sí, cómo no, yo te echo la mano, no te agüites, algo te va a dar, aunque sea un pedazo. No, Jesús le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tanto indignó a Jesús esta respuesta que no se quedó ahí. Esa petición que no se quedó con esa corta respuesta, agregó una historia. Y esto es bien importante que usted lo mire cuando estudie la Biblia. Cada vez que Jesús cuenta una historia no es para dormir. Al contrario, es para estar más despiertos que nunca. Porque cada historia que Jesús contó es tan profunda, por simple que parezca, que a veces es más difícil comprender que simplemente de aceptar y memorizar. Y como respuesta indignada de Jesús a este hombre, agrega una historia bien interesantísima. Por favor, manténgase despierto, la voy a leer. Pero ojo, pestaña y ceja y mucha oreja, porque es una historia un tanto extraña. Siga conmigo. También le refirió una parábola diciendo, verso 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré?
porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Yo podría agregar ahí, vete a Cancún. Pero Dios le dijo, atención. Antes de ver cómo Dios le dijo, o Jesús le dijo, déjenme reflexionar algo muy sincero con ustedes. Visualicen al hombre de la historia, es un hombre rico. Levante la mano todo a que le gustaría ser rico económicamente en este mundo. Levante la mano. Bájela, todos los mentirosos que no la levantaron, levántela ahora. Digo, pues, el dinero no lo es todo, no es importante, pero si hay demás, pues está bien. El hombre era rico. Tenía un terreno que le produjo mucho fruto, es decir, el hombre era próspero. Segunda característica bien interesante, era próspero. El hombre tiene un problema, no le cabe sus ganancias. Entonces él dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, voy a derribar lo que tengo y voy a levantar cosa nueva, mayor. O sea, el hombre es visionario. Y todavía si usted le agrega que no solo es visionario, sino también es diligente, porque en lugar de decir, bueno, pues ahí me quedo con uno chiquito, él estuvo dispuesto a derribar y a levantar. El hombre era diligente. Fíjese usted en las características, rico, visionario, próspero y diligente. O sea, digo, tengo que reconocer, yo no quiero que mi niña se case nunca. Pero si un día llega uno con estas cuatro, lo pensaré. Sobre todo por la lista de costos que les dije el otro día que guardo, ¿se acuerdan? A lo mejor él sí tiene para transferirme y sale de verdad el chiste. Págame todo lo que me debes de Sofi, me va a decir, con gusto suegro, transferencia o cheque. Visto a la luz humana de cualquier otra universidad que no sea Montemorelos, este es el tipo de alumno modelo que se busca por todas partes. Es un modelo de negocio, es un tipazo, es un partidazo. ¿O no? Mire, olvídese que esté feo, es rico, próspero, y visionario y trabajador. Y además de esto, en su visión, está haciendo planes del retiro para su futuro. Es previsor. Y entonces él dice, yo voy a trabajar duro, 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 duro. Y después me voy a ir a Cancún a gusto. Y con un coco en la mano y en la playa diré, qué bien has hecho en la vida. Yo pregunto, ¿habrá alguien, un profesionista serio, que no esté haciendo planes para su futuro? Casi, casi Jesús está presentando el modelo de vida de muchas personas que llegamos a una universidad. Ese es el sueño ideal. Lo raro de la historia es que Jesús se brinca todas estas cualidades y lo encasilla en el adjetivo que les mencioné. Vea la respuesta. Léala conmigo, por favor, léala conmigo. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Ay, yo cuando lo leo digo, ¿por qué necio? ¿Por qué? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico, ¿para quién? Para con Dios. Bueno, muy rápidamente, déjeme tratar, no de justificar a Cristo, no, sino de que lo podamos entender juntos. El Señor Jesucristo está hablando de una necedad muy profunda, pensando en el contexto de la Biblia que él tenía. Mire, por ejemplo, el Salmo 92:6. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El Señor Jesús dice de este hombre de la historia, ¿sabe qué? Este era un necio, porque no sabía que ese día se iba a morir.
O sea, sabía de todo, sabía de previsión, sabía de planes, sabía de administración, sabía de afore y futuro y jubilación, sabía de modalidad 40, sabía de todo. Pero no sabía que, lo más importante, que hoy se moría. Y Jesús está diciendo eso: necio, no sabes lo importante. Necio, necio. ¿Por qué más Jesús le dice necio? Proverbios 1:32. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará, ¿qué cosa? A perder. Él usó la prosperidad que tenía para mal. Usted dirá, pero no hizo nada, no hay lavado de dinero, no hay nada malo. Pero ahí te va lo que estuvo mal en los ojos de Dios, como Dios lo ve. Que cuando él dijo, esta heredad tiene mucho, tengo mucho y no tengo dónde guardarlo, ¿qué hago, qué hago? Ya sé, derribo, hago más grande, guardo todo para mí. Nunca dijo, híjole, bueno, pues como me sobra, vamos a agarrar un poquito para darle al que no tiene. Nunca dijo eso. Nunca pensó en los otros, nunca pensó en huérfanos, en viudas, en asilos, donaciones. Jamás hizo, voy a hacer un fideicomiso de ayuda. Nunca. Jesús dice, necio, porque tus riquezas te están destruyendo a ti mismo, llenando solamente de egoísmo. Necio. Pero la razón más fuerte para mí, por la cual Cristo dice que este hombre es necio, está en el versículo 20. Porque Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y has estado enfocado en puras cosas temporales. Nunca te has preocupado por las cosas que son verdaderamente importantes, trascendentales y eternas. Y este es el punto, muchachos y amigos. Voy a decir esto con mucho cuidado, con la esperanza de que me sigan dejando predicar el resto de la semana. Todos aquí tenemos cara de ser buena gente, prósperos y ricos. A ver, voltéese al de al lado, dile, ¿a poco no parezco rico? Dígale hacia el de al lado, es el momento de lucirse, ¿a poco no parezco rico? Mira. Pero si lo que Dios le dijo a Samuel un día, hey, cuidado Samuel, no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, de paso ese es mi versículo favorito, ustedes interpreten por qué. Samuel le dice, no mires a su parecer porque yo lo desecho, yo no veo lo que ustedes ven. Yo no veo si es de marca o no es de marca o es imitación, patín, yo no veo eso, yo veo otras cosas más profundas. Y a los ojos de Dios, lo voy a decir con mucho cuidado, es posible que esta noche, aquí mismo, o siguiendo la transmisión, hayamos personas religiosas a las que el Señor nos tenga que decir, necios. Porque a pesar de profesar religión, nos mantenemos enfocados en cosas que no van a ser eternas. Ahora, por favor, no me malinterprete, todas las cosas que este hombre estaba haciendo son buenas en sí. El problema es que él descuidó lo más importante. Así que usted imagine a un muchacho que llegó lleno de sueños a esta universidad y se levanta en la matutina y va todo estresado a matutina y sale corriendo al comedor y ya al comedor y está desayunando y no se acordó ni del devocional porque estaba durmiendo y ya está comiendo y sale rápido a su facultad, llega 5 minutos antes y ¿cuál era la tarea? Ah sí, aquí la terminamos, estoy terminando toda la clase de tarde, sale, va al comedor, come, corre otra vez derechito al trabajo y está trabajando, llega otra vez a la biblioteca, llega al dormitorio, apenas va a hacer tarea y se apaga la luz. Y entonces dice, bueno, ahora sí voy a estudiar la lección. Y así un día, y así otro día, y otro día, y otro día, y otro día. Y llega la semana de oración y medio se anima, pero luego vuelve otra vez a lo mismo, año tras año tras año. Y un día pasa por aquí, con toga y birrete, con esa marcha hermosa que todos soñamos con escuchar un día. Y el rector cambia su borla de lado
Y ahora ha terminado y ha graduado y todos le gritan: ¡felicidades, licenciado! ¡Felicidades, ingeniero! ¡Felicidades, doctor! ¡Felicidades! Y el Señor dice: ¡felicidades, necio! Sería el peor adjetivo que pudiéramos escuchar de parte del Señor. Pero necio, ¿por qué si ahora soy egresado de Montemorelos? Necio, porque aunque tuviste todas las oportunidades posibles de crecimiento espiritual, te limitaste con tu crecimiento académico, profesional o sentimental. Y eso está peor porque ni siquiera fue profesional. Necio, eso sería doloroso. Por favor, vuélvale a decir al de al lado que nunca el Señor te diga necio. Dile así al de al lado: nunca te diga necio. Déjeme terminar así esta noche. Hace tiempo atrás, en Guadalajara, solo recordar algo que un día compartí con ustedes, pero creo que es importante hoy. En la ciudad de Guadalajara viví en una calle que se llama Cotopaxi, muy cerquita donde está la oficina de la asociación, Jorullo y Cotopaxi, mera esquina. Y siempre que llego a un vecindario, empieza la mente: ay, voy a ser un buen vecino, voy a compartir de Jesús. Debo decir, lo que voy a decir me da pena, pero es la verdad, ante Dios no se miente. De pronto uno se mete en tantas ocupaciones, en tantas cosas, que lo único que queda con los vecinos es: hey, vecino, buenos días, hola, vecina, hola. Particularmente el vecino de enfrente siempre llamó mi atención. El señor Felipe, un hombre muy educado, un psicólogo jubilado de profesión. Muy educado al saludar, un hombre adulto. Buenos días, vecino, me decía. Y yo: buenos días, vecino, buenos días. Sacaba el carro y otra vez. Y siempre en mi mente dije: un día voy a llegar con don Felipe y voy a compartir de Cristo. Y siempre un día, y un día, y un día, y un día. Un día estaba sacando el auto de la cochera. Y con pena en mi corazón debo decir que fue don Felipe quien dio el primer paso. Sale y me dice: vecino, venga, dígame, vecino, ¿verdad que usted es religioso? Sí, sí, vecino. ¿De qué iglesia? Yo soy adventista del séptimo día. ¡Ah, sí los conozco! Aquí en esta cuadra tienen una casa, ¿no? Tienen un pastor y hay una iglesia ahí en Circunvalación. ¿Verdad que sí? ¡Oh, sí, sí nos conoce! No, sí, yo le dije a mi señora: mujer, esos vecinos son religiosos, pero no sabíamos de cuál. Ay, entonces dije: esta es mi oportunidad. Vecino, ¿usted también es religioso? No, 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 no. Yo soy apolítico y religioso, vecino. Mi esposa sí tiene una iglesia, no la voy a mencionar, pero yo no. Oye, ¿no quieren tu esposa, tus niños y tú venir a cenar unos tamalitos con nosotros? Mira, a mí me encantaba la idea, sobre todo a esa hora. Pero yo fui advertido: cuidado, porque en Guadalajara muchas personas cocinan con comida o forma de cocinar que puede hacerte daño. Entonces yo dije: tamalitos con... Piensa, 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 piensa. Vecino, sí vamos a cenar, pero ¿nos deja llevar algo para compartir con ustedes? El vecino se queda mirando y dice: sí, pues nosotros queríamos que no cocinaran, pero si quieres traer algo, adelante, tú te pierdes los tamales. Y quedamos de cenar juntos. Pregúnteme cuándo, mejor no me pregunte cuándo cenamos. Porque siempre anduve corriendo, 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 en cosas buenas, en cosas de la iglesia, Dios lo sabe, pero siempre corriendo. Allá en el fondo, en remordimiento de conciencia, si usted quiere, pasé a la librería cristiana, adventista, compré un libro específico de familia y una Biblia. Dije: se la voy a llevar, pregúnteme si se la llevé pronto. No se la llevé pronto. Al final, cuando llegó el verano, yo tenía que ausentarme casi un mes por reuniones, por viajes, por lo que usted quiera. Cargamos el carro. Ese día mi suegra estaba con nosotros.
amarramos la sillita de los niños, los que saben, tienen niños y viajan, es todo un suplicio el momento que vas a viajar. Cuando abrochamos a los niños, maletas, me vieron todo, mi suegra, mi esposa, yo me subo, abro la cochera para sacar el carro, de frente a la casa, y me acuerdo, la Biblia y el libro. Cuando regrese se lo doy. No, pero eso en un mes. Entonces, aproveché que mi esposa se distrajo con mi suegra, le dije, ahorita vengo, en 5 minutos, me bajo. Entro a la casa, los busco, me dice mi esposa, ¿dónde vas? Ahorita vengo, ahorita vengo. Nomás aquí, crucé la calle, y le toco, vecino, y no salía. Vecino, y al rato sale. ¿Qué pasó, vecino? Vecino, le compré un regalo con mucho cariño, aquí tiene, estoy saliendo, yo rápido, como siempre. Él toma los libros, dice, ah, es una Biblia, vecino, gracias, pásale. Y yo, no, vecino, ya el carro está prendido, ya me voy. Pero mire, en unas semanas, pásale, por favor. Yo volteo, mi esposa sigue entretenida. Es ahora. Y entré. Cuando entré, el vecino de su esposa, ven, ven, mujer, ven, mira lo que nos trajo el vecino. Viene la esposa, muy contenta. Mira, no, qué bonito. Yo, sí, pero ya me voy. Espérame, espérame, espérame. Mi amor, ¿me puedes dejar solo con el vecino? Ay, no, dije, señal de plática. Cuando la dama se fue, me dice, ven, vecino, no te voy a quitar mucho tiempo, ven, sígueme. Me pasa a un cuarto, me lleva a su oficina, a un pequeño librero que estaba al fondo. Me dice, échale un ojo a ese librero y dime, ¿qué libros te son familiares? Y empiezo a revisar todos los libros y encuentro una serie de libros rojos juntos. Vecino, ¿usted ha leído a Elena White? Seguro que sí, me dice. ¿Y dónde consiguió esos libros? Un señor me los vendió hace años, tan re buenos. Y quiero que sepas que yo soy terapeuta de familias. Y cada cita que yo tengo, yo le regalo una copia del libro de Hogar Cristiano. Y el libro de la salud, ese me lo he bebido. Es más, yo he tenido infartos, he tenido operaciones de corazón. Estoy vivo por esos libros. Nuestra alimentación, nuestra dieta son a base de esos libros. Y yo ya sé que tú no quisiste mis tamales por eso. Te los perdiste. Me hubiera dicho, no, dice, no tenías tiempo. Pero hoy yo necesito que tengas tiempo porque he pensado que por muchos años yo conozco esto y no he decidido. Y yo creo que ya es tiempo que decida, ¿no crees? Miren, mis hermanos, yo me olvidé del tiempo. Se me olvidó mi señora y mis hijos y mi suegra. Y le dije, sí, ya es tiempo. ¿Qué hay que hacer? Me dice. Y empezamos a tener un breve estudio. No fue muy profundo, pero fue básico. ¿Y quiere que oremos? Hoy oramos. Sí, me dice, todo fue de pie, ni siquiera se sentó. Cuando oramos, me dice, ahora sí, ya estoy salvo en Cristo. Ya, ya está salvo en Cristo. ¿Quiere que le traiga una persona para que lo lleve a la iglesia? No, 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 no. Cuando tú vengas, vamos. Además, dice, ya encontré unos sermones de dos predicadores de ustedes que me gustan mucho. ¿Y de quién? Se llama Alejandro Bullón y Andrés Portes, me dice. Y mi esposa me deja verlos porque ella piensa que ellos son parte de los 144,000. Así que yo me fui y le dije, vecino, cuando yo venga, lo voy a llevar a la iglesia. Hicimos el trato y me fui. Todo el verano dije, yo tengo que encontrar a uno de los dos y lograr que le graben un saludo a ellos, porque esa va a ser mi carta de entrada. El pastor Bullón nunca lo encontré. Y el pastor Portes andaba por Australia. Tuve que hacer todo un movimiento de llamadas y contactos y correos, pero lo logré. Y esta es la prueba. A ver si se escucha. Ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Nos alegra poder saludarle, Felipe y María. Recibo muy buena noticia de ustedes. Nos alegra saber que están estudiando la palabra de Dios y están siguiendo los mensajes que el Señor nos ha entregado. Permita el cielo que nos conozcamos muy pronto. Pero si no, espero verles cuando entremos por las puertas hermosas de la Canaán Celestial.
Oraré a Dios por ustedes y su familia para que el Espíritu les guíe cada día. Que los ángeles les acompañen y las bendiciones de Dios sobre ustedes sean abundantes. Muchas gracias por la amabilidad. Muchas gracias por el saludo que nos han hecho llegar. Que Dios les bendiga y les guarde. Es nuestro anhelo y oración. Y lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Usted no sabe el trabajo de conseguir ese video. No porque él no quisiera, sino porque él no me hace en el mundo. Y menos a mi vecino. Pero lo conseguí. Cuando me lo mandaron por WhatsApp, yo estuve feliz. Cuando llegué a Guadalajara un mes después, fui rápido con el video en la mano. Esta es mi oportunidad. Ahora sí. Llego a la casa, toco la puerta, nadie abre. Y sale mi vecina, Vero. ¿Qué pasó, vecino? Pues aquí buscando a don Felipe. No supo, vecino. No supe qué. Don Felipe falleció hace 15 días. Iba caminando por la calle, se desplomó de un infarto. El video que ustedes han visto, él nunca lo vio. Pero yo lo he conservado. Yo no sé cómo Dios va a hacer para conservarlo. O mejor aún, que le permita ver al hombre en mi presencia, ¿no? Pero déjenme terminar con esto. Ese día yo dejé todo lo que estaba haciendo. Cancelé todo. Y me fui a sentar y pensé dos cosas. Una, ¿qué clase de ministro soy? Que por poco, por estar tan ocupado en mi trabajo, pasaba por alto una oportunidad única y eterna. Dos, yo cifré mi esperanza en los grandes predicadores para que don Felipe siguiera creciendo en Jesús. Lo que yo no sabía es que el plan de Dios no era con el gran predicador, era conmigo en 5 minutos, parados. Era la charla más importante de la vida de don Felipe y yo no lo sabía. Así son los momentos eternos. No vienen anunciados con grandes trompetas, pero son eternos. Y esos momentos están marcados por las decisiones que usted toma todos los días. Yo no sé si esta noche usted quiera irse con un adjetivo de necio o de sabio en Cristo. ¿Alguien quiere irse con el adjetivo de ser sabio en Cristo? Entonces, mientras usted escucha este canto bien chiquito, yo le voy a pedir a Sofía que venga. Ven, Sofía. Piense en lo eterno de su vida y en lo importante que es tomar decisiones eternas y enfocarnos en lo importante. Papi, enséñame ahora que soy niña a andar en el camino que Jesús dejó aquí. Y cuando fuese grande yo del mal y darte el poder de hacer su voluntad. Él te ayudará. Ahora para ustedes, amigos. Amigo, recuerda que ahora es el tiempo de entregar tu vida a Jesús el Salvador, pues prometió que pronto volverá, con él nos llevará la eternidad. Entrégate a Jesús, entrégate a Jesús.
noche quisiera invitar a una persona. Fíjese bien, esta invitación no es en masa ni en grupo, ni va dirigida a alumnos o empleados o miembros de la comunidad. Esta invitación es del Espíritu Santo para quien hoy, esta noche, hoy, decida: ayúdame, Señor, a estar enfocado en las cosas eternas. Y si hay alguien, yo quisiera pedirle que se coloque en pie esta noche. Vamos a hacer una oración especial por eso. Hoy vamos a pedir al Señor eso. Padre Celestial, toda la semana hemos corrido tras materias, exámenes, trabajos, objetivos, metas, planeaciones, cosas que son buenas y son necesarias, Señor. Pero es posible que no hayamos corrido tras lo más importante. Y ahora has preparado tú esta semana de oración para abrir una oportunidad enorme en el camino de la agenda institucional y darnos la oportunidad de pensar en cosas que son eternas. Pero Señor, eso no va a ocurrir aquí en el templo, nada más. Esto tiene que pasar en los dormitorios, en las casas, en el lugar donde viven las personas que están siguiendo esta transmisión. Es allí donde van a ocurrir las cosas más importantes de nuestra vida, contigo. Y yo te ruego que todos los que se han puesto en pie y los que están siguiendo la transmisión en pie, podamos esta semana tener una visión clara por el Espíritu de las cosas en las que tenemos que ocuparnos. Déjanos concentrarnos en las cosas eternas. Lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.